Principales de la noticia están presentes en el informativo Ecos. Para dar su versión de los hechos, presentamos al invitado del día. A las ocho de la mañana, con once minutos, ocho horas, once minutos en el territorio continental ecuatoriano. Gracias por informarse con Radio Ecos de Cayambe. Señoras y señores, tengo el agrado de recibir en los estudios de la radio. De forma presencial, al licenciado Diego Salgado, director administrativo del Centro de Educación Inicial, particular el Trencito del Conocimiento. Mi estimado Diego, bienvenido. Muy buenos días. Muy buenos días, estimado Magister Ivancito. Primeramente agradeciendo a los medios de comunicación por darnos esta oportunidad de tener un espacio y poder dar a conocer a la ciudadanía cayambeña este gran proyecto educativo. Muchísimas gracias. Sí, queremos conocer precisamente sobre este gran proyecto educativo que ha tenido dos fases, ¿no? Antes lo conocíamos como el trencito del saber, hoy como el trencito del conocimiento. Se retoma esta iniciativa desde hace qué tiempo, Diego? Bueno, nosotros desde el año anterior retomamos lo que es la educación, sobre todo tomando muy en cuenta ¿no? el de iniciar un proyecto eh, sumamente innovador con la gran oferta de educación inicial. Entonces nosotros pues nos hemos iniciado el año anterior con el mismo propósito también de fortalecer esta educación inicial. Hay que decir que los espacios en donde está ubicado el trencito del conocimiento fueron hechos exclusivamente para educación de nuestros niños, para la educación inicial de nuestros, de nuestros niños. Incluso una institución eh, fiscal estuvo arrendando el espacio del trencito del conocimiento, precisamente porque allí tenemos un trencito eh, como aulas, mi estimado eh, Diego. Sí, justamente nosotros hemos visto el lugar adecuado, sobre todo porque es un lugar que permite desarrollar todos los ejes de desarrollo en los ámbitos de educación inicial como son, por ejemplo, identidad y autonomía, convivencia, relaciones con el entorno natural y social, relaciones lógico-matemáticas, expresión artística, comprensión y expresión del lenguaje, y expresión corporal. Es decir, que todos estos ámbitos, el espacio y el lugar da para desarrollarlos, ya que trabajamos de forma independiente. Tenemos siete aulas. En cada aula se va a trabajar los diferentes ámbitos de desarrollo en educación inicial. Y a esto si le sumamos que la propia infraestructura tiene el concepto lúdico pues realmente los niños se van a sentir bastante bien. El año anterior estuvieron con cuántos alumnos, mi estimado Diego. Bueno, pese a la situación y la problemática que tuvimos el año anterior, eh, la eh, acogida de los estudiantes fue un éxito. Dentro de nuestro proyecto estaba establecido 25 estudiantes, tuvimos 20, y nosotros consideramos que es un éxito, pese a la situación que se presentó en el año anterior. Para ahora, pues hemos ampliado la, for la oferta, eh, estaban cordialmente invitados a que todos los niños... Y los padres de familia sean parte de este proyecto. Como les digo, nosotros estamos estableciendo un número adecuado dentro del aula de 15 estudiantes con la idea de dar una educación personalizada. Y hay que decir también que hay mucho que hablar de parte de los docentes, del, del cuerpo docente, del tresito del Conocimiento, que tiene en la parte máxima un distinguido caballero, eh, ha ocupado grandes cargos dentro del campo de la educación, como es el magíster Francisco Salgado. Sí, justamente el magíster José Francisco Salgado, debo agradecerle por la oportunidad que me ha dado, sí él es parte del, del, del equipo de trabajo del Centro Educativo El Transito del Conocimiento, él forma parte siendo líder promotor y también él eh, maneja la parte de asesoramiento pedagógico, es decir, que está garantizada la educación con el apoyo pedagógico que nos da el magíster José Francisco Salgado. Tal es así que, pues, dando cumplimiento al currículo 2014 de lo que es la educación inicial. Mm -hmm. Fabuloso. Está garantizado el eh, buen uso del tiempo en educación de sus niños en el trencito al conocimiento. Es un centro educativo particular de educación inicial. Es decir, se reciben a niños para educación inicial 1 y educación inicial 2. A ah, quienes eh, estamos y nos criamos y estudiamos. Con el sistema anterior nos cuesta el entender esto, mi estimado Diego. Cuando hablamos de educación inicial 1, ¿nos referimos a niños de qué edades? Nos referimos a niños de tres años. O sea, de... lo que antes era el preescolar. Eh, no exactamente. Lo que pasa es que de acuerdo al, al nuevo, a la nueva disposición y a la presentación de un acuerdo ministerial, la educación se inicia a partir de los eh, niños de tres y cuatro años, inicial 1, inicial 2. Luego, dentro de la... Educación, en este caso que le considerábamos del jardín, uh -huh. ya forma parte de la educación básica, que es el primer año de educación básica. Uh -huh. Entonces, lo que pasa es que se ha creado este, esta educación inicial con la idea de secuenciar el desarrollo de los conocimientos de aprendizajes y a la vez se articule con los primeros años de educación básica, es decir, como una preparatoria. A lo que se viene en educación básica, es decir, fortalecer y secuenciar estos conocimientos. Fabuloso. Estos nuevos conceptos en educación indudablemente preparan de mejor manera a los estudiantes. Estamos en periodo de matrículas, mi estimado Diego. Cuéntenos hasta cuándo van las matrículas, cuál es el trámite que deben hacer los padres de familia para inscribir a sus chicos, para inscribir a sus niños en eh, el trencito del conocimiento. Sí, justamente cumpliendo con la disposición del Distrito de Educación, nosotros como institución particular. Hemos ya eh, empezado ya a, a dar a conocer esta oferta educativa, tal es así que a partir del 15 de agosto iniciamos con las matrículas, con las matrículas ordinarias, en las que pues nosotros como institución estamos eh, invitando a la ciudad de Cayambeña a que sea parte de este proyecto. Los requisitos eh, únicamente son, por ejemplo, dentro de esto, en la situación económica, eh, los 50 dolaritos que es de la pensión, los 30 dólares que es la matrícula, y pues los requisitos serían eh, cuatro fotografías, la copia de la cédula del niño, del padre de familia, una copia de la carta de luz, eh, también una copia del carnet de vacunas, que es importante porque debemos tener esta información, ya que pues el próximo año también estaremos continuando con las campañas de la vacunación para los niños de primero y de segundo año de inicial. Y también... Eh, Conjuntamente con un documento muy importante que es en el caso de que el niño este, tenga alguna situación de salud, presentar su carnet de salud para que nosotros, pues, en este caso, si es que está dentro de la educación especial o niños con algún problema de aprendizaje, empezar a trabajar con ellos también, porque ellos también tienen este derecho de ingresar a las instituciones y tener también una educación de calidad. Perfecto. 30 dólares la matrícula, 50 dólares la pensión mensual. ¿Qué tan oneroso es la lista de útiles y el tema de los uniformes. Con respecto a la lista de útiles, pues nosotros estamos esperando ya la publicación de la, de la lista en general que se necesita para pedir a los estudiantes. Y pues eh, conjuntamente con la docente que esté a cargo de los niños, tener una reunión y ver las necesidades también o ¿no? de parte de la docente, qué es lo que requiere para, que tra para trabajar en educación inicial que pues como usted tiene es de conocimiento público una lista de educación inicial requiere más de materiales para el desarrollo de destrezas de motricidad fina y e uh -huh. y lo que es expresión corporal. Uh -huh. Diego, el periodo de matrículas oficialmente se abre el próximo lunes 15 sí. de agosto, pero claro, hay la buena costumbre, muy buena costumbre de parte de los padres de familia que quieren adquirir mayor información de manera personal, que quieren conocer las instalaciones, ¿ustedes están atendiendo esta semana? Sí nosotros eh, no hemos eh, cerrado la institución ya que nosotros estamos eh, elaborando un cronograma tanto de mejoramiento de la infraestructura y también como digo no invitando a las padres de familia que conozcan la, la infraestructura, eh, conozcan con los niños las aulas y nosotros estamos trabajando ininterrumpidamente. Ahora el horario que nosotros estamos manejando en la atención al padre de familia es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, eh, también eh, eventualmente de 2 de la tarde a 4 de la tarde y en el momento que los padres de familia se comuniquen con nosotros podemos este, los sábados y domingos eh, abrir la institución para que bueno los padres de familia con el niño vayan conociendo y les guste ¿no? en este parte eh, la infraestructura y vaya conociendo a las autoridades y al docente. Y quienes no conozcan el sitio, bastante fácil de llegar, ubíquenos por favor, Diego. Ya, justamente en nuestra dirección estamos ubicados en la calle Los Ríos de Chimborazo. Como referencia es el Parque El Arbolito, ¿no? Uh -huh. Nuestra institución está ubicada en el barrio de su mismo nombre, el barrio Chimborazo. Entonces, eh, es un lugar eh, específicamente, ¿qué se podría decir? Está dentro de la parte urbana y también de la parte rural, porque nuestro entorno está adecuado de una forma natural, en donde ustedes, si ustedes eh, conocen, pues les va a gustar y les va a agradar esta institución. Uh -huh. Aparte de la infraestructura de la que he hablado, pues es un espacio amplio con muchos espacios verdes, ¿no? Sí, nosotros hemos creído conveniente de que, eh, sobre todo pensando de que los niños necesitan esos espacios de esparcimiento y recreación, hemos adecuado los espacios verdes en un 80%, con el proyecto también de ir implementando también un césped sintético y también dando la posibilidad de que el niño pueda realizar actividades recreativas. Hemos implementado más juegos y también eh, hemos implementado, vamos a implementar también la sala de lectura y la sala de ciencia. Uh -huh. Fabuloso, espectacular. Contactos, mi estimado Diego, ¿cómo se pueden contactar con ustedes los padres de familia? Bueno, nosotros nos manejamos de la siguiente manera. Primero, este, eh, pueden llamar al número 099-081-7788, también al 210-557 o también al 211-444. Estamos nosotros para atenderles, para darles a conocer más del proyecto. Y para eh, darles a conocer también que es importante la educación inicial en el niño. Bien, ya tomó el celular. Le voy a reiterar los números telefónicos que, que usted se puede contactar con el trencito del conocimiento. Celular 099 081 7788. Reitero 099 081 7788. O a los teléfonos convencionales 210 557. 210 557 o 211 444. 211 444. Mi estimado Diego, éxitos en este nuevo año lectivo, estaremos constantemente eh, requiriendo información acerca del funcionamiento del trencito del conocimiento. Le dejo en la parte final para los oyentes y televidentes de Ecos de Cayambe. Sí, muchísimas gracias. Nuevamente reitero el agradecimiento a los medios de comunicación que nos dan la posibilidad de poder dar a conocer estos proyectos emprendedores encaminados a mejorar la educación en nuestra querida ciudad de Cayambe. A la vez, hacerle la cordial invitación a los padres de familia que sean parte de este proyecto educativo. Nosotros nuevamente reiteramos en la oferta educativa en educación inicial 1 y 2 para niños de 3 y 4 años. Nosotros siempre con el firme propósito y el objetivo de mejorar la educación y sobre todo de que los niños adquieran sus conocimientos para de aquí posteriormente en el futuro sean unos estudiantes y exitosos como debe ser la educación de calidad. El licenciado Diego Salgado, director administrativo del trencito de conocimiento, nos visitó esta mañana en el primer boletín informativo ECOS. Vamos a la pausa comercial y retornamos con más información. No se vayan.